Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy finalmente, después de un mes de no hacer videos, estoy de vuelta para hacer mi video favorito, uno de mis favoritos, mis productos terminados del mes. Y este es del mes de abril. Estamos en los primeros días de mayo y es que he tenido, para no hacerlo muy largo, ha sido un mes súper complicado. Estuve muy enferma, 2 semanas con bronquitis. Ni de vainas que me podía poner frente a una cámara. Después operaron a mi perrita, tuvo 3 operaciones el mismo día, así que la pasó mal. Fueron 5 días muy duros. Mi hermana vino, eso es positivo, pero estuve ocupadita con ella y empecé a trabajar. Sí, estoy trabajando part-time, entonces solo tengo las tardes libres, que en realidad no son libres porque estoy manejando a mis niños a todos los deportes que hacen. Entonces me queda poquísimo tiempo, pero hoy me di el tiempo y dije, vamos a hacer mi video de mis productos terminados. Y aquí vamos. Vamos a salir de lo más feo primero. Terminé estas 2 botellas. La tapa no sé dónde está. O sea, sí sé dónde está, pero no sé dónde está. La saqué y se la di a Eowyn para que juegue. Mi perrita se llama Eowyn. Y ella, antes de la operación, y ella la perdió. No sé si está debajo de mi cama. He tratado de buscarla y no la encuentro. Pero es el genérico de Dayquil and Nightquil. Es la de Walgreens. Para tomar durante el día, para tomar durante la noche. Es cuando estás con gripe, cuando estás con fiebre, cuando estás con flu symptoms. Este era para flu symptoms y te ayudaba con la tos. Entonces me tomé todos los frascos y finalmente después de antibiótico es cuando recién me sentí mejor. Tercer día de antibiótico empecé a sentirme un poco mejor. Pero esa tos me duró 2 semanas y hasta ahora tengo un poquito de tos. Terminamos estas vitaminas entre mis hijos y yo, Little Critters Immune C, es la vitamina C para el sistema inmunológico, con zinc y vitamina D incluida. Son gomitas, a mí me encantan, a ellos hay como que hacerlo recordado todo el tiempo. Más vitaminas multiple entre mi esposo y yo, es de Building Blocks, que esas son las únicas que le consume, con sabor a fresas, son masticables pero no son gomitas y tiene de todo un poco. Ustedes saben que todos los meses tengo por lo menos un frasco de eso, porque entre los dos la tomamos. Vitaminas, terminé mi frasco de vitamina B100, complejo B100, B de burro, y este me lo terminé y sigo con las gotitas que me pongo debajo de la lengua. Pero esto nos terminamos. Entre mi esposo y yo también fue 60 tabletas y la marca es Nature Made. Siguiendo con cosas que no son de belleza. Bueno, un poquito de belleza. Yo terminé este. De OxyFresh. Pro Fórmula es un Fresh Mint Mouthwash. Entonces es un enjuague bucal que ya les he dicho, no tiene alcohol. Entonces es súper, súper ligerito, no te quema, pero a la vez te deja un aliento súper fresco. Nos encanta. Fran también ha terminado uno, pero ya lo bota a su basura, ya no lo puedo rescatar a veces. Me encanta, los compramos en paquetes de 3 en Amazon. Terminé solita. Este tinte que ya les he dicho es mi favorito para pintarme, retocarme las raíces. Es en el color negro, Revlon Permanent Root Erase, y es 5 minutos. Viene con un cepillito, tú te pones el tinte con el cepillito y en 5 minutos ya te lo puedes lavar. Entonces es maravilloso, me encanta. La tapita plástica también se perdió porque seguro que yo también la agarró. Y es súper, súper bueno porque lo hago para retocar. Cada 2 semanas retoco la de enfrente y donde me hago el parte de la raya, ¿no? Donde me parto la raya. Y las otras 2 semanas siguientes, entonces sí me pongo casi a todas las raíces. Súper gentil, me gusta mucho, lo vengo utilizando ya por meses y no lo voy a cambiar. Por supuesto, tengo otro ya. Esas vitaminas todas y el enjuague bucal, todas las volvería a comprar. Además, ya las tengo, con la excepción de este, ojalá que no sea necesario. Terminé esta velita que me regaló mi suegra. Dice True Living Blackberry Wine. True Living. Me la trajo, parece que le tocó ahí en una canastita, me la trajo. Huele rico aquí, pero cuando se prendía, cuando se quemaba, no olía nada. Entonces, bueno, es un obsequio, se agradece. Mi hijo terminó este shampoo de Neutrogena T-Gel. Él tiene problemas de picazón y caspa. Entonces, el problema es que no es constante. Se lava unos días con este y después se lava con el de la hermana que está ahí. Le he comprado otro, lo está usando por ahora. No le gusta el olor y a mí tampoco me gusta el olor. Es bien fuerte. Pero sí es efectivo para la caspa, para
para la picazón, para la resequedad del cuero cabelludo. T-Gel Neutrogena. Se está usando un frasco nuevo. Terminé en mi baño este jabón de manos de Bath & Body Works, Blackberries and Basil. La combinación, miren, Blackberries, está con albahaca, pero riquísimo. Estos jabones de Bath & Body Works, yo no creo que ellos tengan un jabón malo, pero este es uno de los olores que más me gustó. Lo tenía en mi baño, este es en espuma y se terminó. Terminé esta crema de CVS Eczema Relief Cream. Esta crema no tiene nada de perfume. Mira, aquí hay dos usos más, creo. Dejé un poquito para enseñarles, pero no tiene nada de perfume. Es súper concentrada, súper emulsiva o emoliente, no sé cómo se dice la palabra, y me encanta ponérmela en las piernas, en todo el cuerpo en realidad, pero más en las piernas cuando termino de bañarme. Entonces, saliendo de la ducha, no me seco por completo, sino me dejo así un poquito húmeda el cuerpo. Como que lo hago con la toallita así por encima, pero no resobo la toalla para secar. Entonces, con el cuerpo todavía húmedo, me aplico esta crema Soothing Body Cream. Entonces dice que te ayuda con la resequedad, la irritación y la picazón de la piel debido al eczema. No tengo eczema, la compré para mi niño porque él tenía muchos problemas de eczema, pero se le pasó, su piel está mucho mejor, entonces la traje para mi baño. Y otra que detesta, detesta sentirse cremoso. Detesta que le ponga cremas, detesta que le ponga, cuando yo me... Chapstick, por ejemplo, en los labios, jamás. Detesta esas cosas. Entonces, yo la usé 13 años, ustedes saben. Es la imitación de Eucerin o Eucerin. Esa es la imitación, la hace CVS. Me pareció fabulosa. Es una de las cremas más ricas o emulsivas que he encontrado hasta ahora. Terminé este jabón en crema de Bath & Body Works Rose. Tengo también la colonia en el baño, pero muy poco la uso porque yo soy de perfume. Entonces, a veces, si voy a estar en la casa, estoy saliendo de la ducha y me he bañado con este jabón de crema, entonces utilizaba la colonia. Pero tengo otra colonia ahí y tengo otro de estos jabones. Moisturizing Body Wash con Shea Butter y Cocoa Butter. Entonces, mantequilla de karité y mantequilla de coco. Me encanta, el olor era delicioso, no le queda nada. ¡Ay, Jesús! Cayó una gotica. Entonces, parece que como se la pasan así en la canasta, cae lo que yo no le pude sacar en su momento. Huele delicioso. Ojalá la cámara tuviera olores. Huele delicioso, recomendadísima. Y si compran esta, y la colonita, o el perfume, tiene perfume también, pero yo compro la colonita. De verdad que huele rico por un buen tiempo. Terminé esta crema de Esfolio, es la marca. La conseguí en Marshalls. Entonces es para todo tipo de piel, de Collagen Jelly Pack. Yo les cuento cómo es esto. Digo crema entre comillas porque dice Moisturizing and Elasticity. Entonces es un colágeno hidrolizado que te ayuda a mantenerte hidratada y elastizada tu piel. Viene con esta cucharita y era un gel. Como un gel, como una baba de... Estoy mirando a mi perrita porque está aquí. ¡Hola, mi amor! Como una baba de caracol, casi. ¡Ah! Perdón, no hay nada. Solo para enseñarles que no hay nada. Entonces, no tenía nada de olor. Era así como rosadita, transparentosa. Y me lo ponía para sellar la crema. Después de que me había puesto todas las cremas de la noche, me ponía esta para sellar la humedad y me resultó fabulosa. Ahora, como la conseguí en Marshall... Ven, mamá, ven. La conseguí en Marshall, no sé si sea fácil volverla a conseguir. Se los voy a enseñar porque ella ya está un poquito curadita, pero tuvo 3 operaciones y una es en su barriguita, entonces yo no quiero que se les tire la barriguita, por eso tengo mucho cuidado al cargarla. Ahí está mi ello, mira mamachita moya. Mi muñeca ya está mucho mejor. Tuvo una operación a su nariz, los NARS para abrirle los huequitos porque no podía respirar bien. Y tuvieron que cortar el paladar porque la epiglotis la tenía demasiado larga, respiraba muy mal, siempre tosía, hasta vomitaba, y le tiene un cortecito en la barriguita, oh, sorry mamá, que es para hacerle el fixing, ¿no? Para que no se pueda reproducir. Oye, mamá, está bonita. Mira acá, mamá, mira. Ay, está bonita, mi ayo, es mi amor. Mi amor perruno, baje, mi amor, baje. Entonces ella anda por aquí mirándome porque ya puede subir
No podía subir las escaleras por 5 días, no la dejábamos, ahora yo subí. Deja, no, no. Está jugando con los cables ahí. Está hermosa, ¿no? Bueno, esa fue una interrupción. Volvemos a... Terminé esta crema de dientes de Tom's, que la compramos en paquetes. Esta es Whole Care y la compramos en paquetes de 6. Así que tenemos repuestos para esta. Terminé este desodorante que se llama Miau Miau Tweet. Miau Miau Tweet es la marca Miau Miau Tweet. Y es una crema, un desodorante, perdón, en pasta con olor a lavanda. No tiene baking soda, que es el bicarbonato de sodio. Y es una crema desodorante. Entonces, yo utilizaba una espatulita para sacar un poquito. Ponía en la mano y me lo esparcía en las axilas. Ahora, buenísimo, súper efectivo. El olor muy suavito, controlaba el sudor. Pero no me gusta esta técnica. No es mi favorita esta de estarme sobando las axilas. Porque luego me quedaban las manos aceitositas. Había que lavarlas. Entonces, me gusta más en roll-on o en pasta de apretar. Que no tenga que sobarlo. Así que... este Miau Miau Tweet no lo volvería a comprar solo por esa razón, pero el desodorante resultó fabuloso. Terminé estas ampollitas de Be Mayo Night Repair Cosmetic ampollas cosméticas. La marca es Be Mayo y cada ampollita me daba para 3 o 4 días. En la noche, después de terminar todo mi cuidado del rostro, pues aplicaba o este para sellar la humedad ahí en la piel o este, no los dos. Porque ese es un gel bien espesito y este es un aceite. Entonces me encantó. Dice, concentrado oleoso que repara la piel seca tras la exposición a los agentes externos. Venía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ampollitas y todas las terminé. Ahora tengo otras de la misma marca, pero es otro... no sé, es otra presentación y la verdad es que ahorita aquí en mi cabeza no me acuerdo para qué específicamente. Terminé este. Ah, no, pero este ya lo había enseñado el mes pasado porque finalmente lo terminé y no me gustó. Por si acaso, es el Pharsali Quench Moisture Replenishing Serum. Es un suero que lo mostré el mes pasado y no me gustó. No me gustó nada porque se peleaba con el maquillaje. No me podía aplicar maquillaje encima de eso porque se hacía grumo. Y si me aplicaba otra crema, encima de eso también se hacía grumo. Entonces lo utilicé en las manos, en los pies. Una de estas maquinitas que tengo, ahí tengo otra en el baño que ya estoy por deshacer, que ya me tendría que deshacer, que las utilizo, son las que no son reusables, un solo uso, pero la verdad es que estas son tan buenas, de Extreme, es Gillette, creo que es Gillette, bueno, no sé, le doy 3 usos, porque las cuchillas son, las cuchillas son súper, súper buenas, vienen 3 cuchillas, son para hombres, supuestamente me encantan las cuchillas de afeitar para hombres, porque son como más precisas, y se van, y utilizo solo para las axilas. Si le doy 3 usos y se van. Terminé este de NARS, es un primer para los ojos, entonces se acabó completamente, está seco, se rompió la tapita en primer lugar, entonces lo utilizaba así nomás sin tapita, pero es un primer para las sombras. Me lo ponía por debajo de las sombras y hacía que la sombra se amalgame mejor, se pegue mejor y que dure más tiempo. Me encantó. No sé si lo volvería a comprar, si lo encuentro así como de oferta, porque son caros. Terminé esta de Clinique Fresh Press Renewing Powder Cleanser. Entonces, es un limpiador con vitamina C en polvo. También me da para 3 usos. Ponía un poquito del polvo en mi mano, le agregaba unas gotas de agua y hacía una espuma muy, muy rica. Entonces, esto lo compro en una cajita que viene en 30. Todavía creo que me quedan 2 o 3 y sí lo volvería a comprar porque es uno de mis favoritos. Terminé este suero de Murad y sigo diciendo terminé. Si están aquí es porque los terminé, ¿verdad? Murad Test the Best Retinol Youth Renewal Serum. También lo ven, lo conseguí en Marshall por $7.99 porque Murad no es nada barato. Venían, ¿cuántos sobrecitos? 14 paquetitos. Y cada paquetito me daba para 2 o 3 usos. Eran unos sachets. Aquí están, miren. Unos sachets, 2 o 3 usos de suero y... era supuestamente para mantener la piel juvenil. Es un retinol, pero no me hacía pelar. Entonces, me gustaba muchísimo. También, si lo vuelvo a encontrar en Marshall, de hecho, lo cojo. Siempre le echo un ojito a los productos de Murad. Porque lo que encuentro, trato de cogerlo. Me gustó muchísimo. Pero, repito, no es barato. Terminé esta barra de jabón de Ivory. Para el cuerpo, alterno entre barra de jabón y jabón en... chisguete, como este,
en crema. Esta brochita se va también de Real Techniques. La usé muchísimo para aplicar la base. Me encanta. Pero yo no sé si ha sido ya por la edad. Se llama Expert Face Brush. Creo, hasta se ha borrado la tercera palabra. Pero no sé si sea por la edad o porque no la lavé bien. O mejor dicho, el proceso de secado no lo hice bien. Todo esto se salió. Miren, todo se salió. Entonces yo creo que es porque le ha entrado agua aquí. Por eso dicen que siempre hay que dejarlo, perdón, no parado, sino boca abajo o así. Entonces yo trato de poner una toallita aquí y otra toallita aquí para que se queden un poco de, ¿cómo se dice? Encima, en inclinado. Pero le debe haber entrado con el uso y ya se tiene que ir porque se salen las mechas y tengo otra de esas, así que no la voy a extrañar porque tengo exactamente otra. Limas de uñas, de esas baraticas del Dollar Tree, también se van porque ya no liman. Miren, nada le hacen a la cara, ya no hacen nada. Entonces imagínense, si no le hacen nada a la cara, ¿qué le van a hacer a las uñas? Uno de estos aromatizadores que tengo de Bath & Body Works, de Mahogany Coconut. Lo gracioso es que me tomó 3 o 4 días pasar por donde estaba este y decir, oh, Frank es mi esposo, para las que no saben. Fran ha horneado algo y no lo he visto en la cocina. No nos ha dicho que ha horneado algo. No nos ha avisado. Papi, ha horneado algo. Le preguntaba y me decía, no, yo no he horneado nada. Y el día siguiente otra vez. Y cuando yo decía, pero ¿qué huele? ¿Qué han horneado? ¿Un postre? ¿Un queque? Digo, no es mi aromatizador porque yo siempre compro Mahogany Teak Wood, que huele a madera. Y cuando vi, por error, había comprado Mahogany Coconut. Riquísimo. Olía que habían horneado algo. Pero la verdad, les soy honesta, prefiero Mahogany Teak Wood porque no me gusta que arriba, en mi segundo piso, huele a comida. Sí, sea un olor delicioso. No me gusta porque entonces me da hambre en la noche. Me estoy deshaciendo de este lápiz de Hard Candy porque es demasiado viejo. Color Correct Expert Stick. Me estoy deshaciendo porque, les repito, es demasiado viejo Hard Candy. Y es para corregir... Y eso es ya todo lo que le queda. Ah, no, miento. Le queda bastante más. Para corregir las decoloraciones de la piel, hiperpigmentación. Entonces lo que haces, por ejemplo, ahorita tengo maquillaje, pero igual, no importa. Por ejemplo, te pones así en el rostro limpio y ven que se queda anaranjado. Y después, con un beauty blender o con los dedos, entonces lo esparce hasta que más puedas y te va a tapar la decoloración. Y después de esto es que te aplicas la base o el... Tinte Moisturizer, lo que estés usando, y entonces te tapa la decoloración. Pero no lo utilizaba, lo compré, no lo utilizaba. Sí tengo esta parte oscura, pero la verdad es que es un paso más. No me importa si se nota esta parte oscura, como aquí, miren, y aquí ya no se nota, o casi no se nota. No me importa, entonces, y es demasiado viejo, se va. ¿Para qué tener productos que sé que funcionan, pero que no los estoy usando? Que he pasado 1 o 2 años y no los estoy usando, que se vaya. Me deshago de esta esponjita de... Ni sé con qué vino, pero son esas poquitas que venden en Amazon también, no sé si la compré en Amazon, que son para reusar. Entonces te retiras el maquillaje con este, o te retiras el jabón, o te lavas la cara y la pones a la lavadora y vuelve a salir limpia. Pero ya estaba como manchadita por más que la metí a la lavadora, así que se van. Tengo varias de esas. Y después tengo una sarta de muestras de Swiss Just. Muestras que me regaló mi amiga Fabi Villanueva. Ella la pueden encontrar en Swiss Girasol. Les voy a dejar ahí el dato porque la verdad ahorita aquí en mi cabeza no me acuerdo. Y ella me mandó estas muestritas y la verdad es que me gustaron todas, pero les voy a decir mis favoritas. Esto es la nueva línea que han sacado para cuidado del rostro o de la piel en general y se llama Vital Just. Y este es el Moisturizer para el día con factor de protección 15. Me gustó, pero necesito más factor de protección. Así que no. Después, Vital Just Cleansing Gel. Es un gel de limpieza para retirarte el maquillaje. Disculpen, yo estoy mirando para ella, pero es que mi perrita a veces hace ruido raro y hay que mirarla que no esté vomitando y todavía está convaleciente. Entonces, este es un limpiador de rostro. Me gustó, pero tengo varios limpiadores de rostro. Después, este es un suero facial. Este fue uno de mis favoritos. Vital Just Serum Facial con Edelweiss. Es una alga de la nieve, entonces el olor que tienen estos productos por el Edelweiss, si se pronuncia así, es delicioso. Y este suero sí fue uno de mis favoritos, les cuento. Después tengo la crema intensificante, redesin, oh my goodness,
Redensifying Night Cream y me encantó. También con Edelweiss y con Crocus, que debe ser otra hierba o flor, no sé. No voy a decir cosas que no sé, pero es una crema de noche que me encantó. Esta sí me encantó. Esta y el suero fueron mis favoritos. Y después este de Deep Hydration Cream, que lo utilizaba en la mañana, no tiene factor de protección solar, estaba buena. Y esta Intensive Renewal Mask es una mascarilla intensiva. Y tengo otra, pero que tiene un uso que está en el baño, que es un peeling, como un scrub. Ese me gusta mucho. Me gusta mucho porque es gentil. El otro peeling que estaba utilizando la marca Cure era como muy grueso y sentía que me podía lastimar. Pero el de esta marca, Swiss Vital Juice, de verdad que el peeling es buenísimo. Y este Renewal Mask también resultó bueno. Y se terminó, finalmente llega al final de mis productos terminados para el mes de abril. Espero les haya gustado. Reseñas cortitas, les conté un poco de mi vida. Espero no dejar pasar otro mes, pero téngame paciencia porque he estado bien ocupada y sigo bien ocupada, pero ya se viene el verano. Les quiero mucho, cuídense mucho, regálenme un like que no les cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Y si no te has suscrito aún, suscríbete, ahí está el botoncito para que seas parte de esta familia y no te pierdas ningún video. Ok, yo y ello y nos despedimos, ella está por allá. Dios, cuídense mucho. Bye.